Marcatel y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo como invitados a... ¡Ay, se partió! ¡Se fue a partir! ¡Luis Labore! ¡Esteban Amaro! ¡Otra vez! Fue mamacón y se entendió lo que dije. ¡Y que no sé! El video de hoy se trata en la ventaja de tener novias y la ventaja de no tener novia. Hicimos este video porque mis dos amigos aquí creen que el no tener novia es lo mejor del mundo. Y obviamente es así. No, claro. Pues, y entonces nosotros creemos, o sea, hacemos la competencia porque nosotros creemos que tener novia, coño, es algo bien de pinga. Y si habla tanta huevona, ¡let's go! Vamos a darle oportunidad a ellos que empiecen con su primera ventaja de no tener novia. Lo principal de no tener novia es que, coño, marico, puedes salir por donde tú quieras, a donde tú quieras, no tienes ese fastidio que vas a tener una cuaima llamándote, mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a venir? Mira, ¿por qué no andas? Primero y principal, al tú tener novia no significa que sea cuaima y que te va a prohibir salir. Pues, la mayoría son así. La mayoría va viejo, pero... ¡Cállese la boca! Si tú te vas a buscar una novia, sí es algo diferente, claro. Marico, pero tú puedes tener una novia que coño, que te deje salir. Que tener una novia, no tanto, pero... Claro, mamá, tener una novia, no una policía. Y si la novia, la chava que te gusta, el amor de tu vida es así, claro. ¿Cómo vas a hacer para cambiarla su forma de ser? Mano, si te gusta y es el amor de tu vida, en vez de salir solo sale con ella, mamá, huevo. Pero no es ventaja de que tener novia, o sea, que no tienes que estar buscando otra persona por ahí, ni nada, ni acostándote con cualquiera, sino que la tienes a ella para acostarte cada vez que quieras. Ah, que quieras. Y teniendo, no teniendo novia, no te vas a meter con ella. No, mamá, no, huevo, no, te digo como que es una sífilis, mamá, huevo, es así. Marico, lo de no tienes novia, Mari, si tú no tienes novia y te pegas cualquier loca, te puedes meterte en un lío, mano, porque puede ser que la loca también se la pegue otro loco y el loco se ponga celoso y ¡clapá! Mamá, güey, no, no, eso depende, si te busca una yuribisaira como se guste de marico es otro bebé. Claro, ya va, mano, ya va. Lo bueno de tener novia, marico, como dice Roberto, es que tú puedes tirar con ella, mano, con dos y con dos y cuando marico, quiera. Cuando quieras, güey, y es tu novia, tienes toda la confianza, sabes qué es lo que tienen esa cura. Está bien, me da la razón a mí que salió si lo que tiró con un loco anterior que a ti que tiene sida. Claro, la verdad que la gana es vida. Mano, pero... Ay, me consigo, mire. Pero muy arreglo, mano. Era 2020, siglo XXI, ninguna es virgen. Yo me gusta más Venezuela. Ya va, mano. Cuando tú tienes novia viejo, usted se va a buscar una chama que usted sí, mano, sí, mano, pero va a buscar una loca. Claro, marico. Mano, tú dices la CDC y también te puedes montar cacho. Así es fácil y sencillo. Claro, papá. Ahorita es la arrecho que alguien sea fiel en este mundo. Claro. Papá. Dale, pues está bien. Vamos una a una. Vamos una a una, pues. Neta, no tener novia es que tú, o sea, no gastas mucha plata en ella. ¿Qué estupidez es esta? ¿Qué estupidez es esta? O sea, marico, o sea, que tú vas a salir... Organiza primero tu idea. Está bien. Escucha, tú salir con una jeva, tienes que gastar platero. ¿Me entiendes? Que si para así... No, mano, tenés que salir con el culo chula. No, exacto. No, marico, pero por más que sea tú, juro, con salir con una jeva tienes que gastar, marico. Claro. Tampoco vas a salir pelabola, bueno, pues salir con la jeva. Obviamente, pero puedes tener el tipo de jeva conforme que tú le digas, mi amor, te invito a mi casa a almorzar y vemos una película. Exacto. Pero usted, en cambio, si tienen un culito y no es una relación seria, si tienen que gastar un tapo, un culo diferente todos los días, que la pendiente chula. Mano, 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 tú puedes tirar con ella en tu casa, mano, y puedes hacer que tu familia le agarren confianza. ¡Claro! ¿Y con un culo no? ¡Mano! ¿No? En cambio, con un culo. ¿Qué es eso? Marico, ¿qué impresión das en tu casa que lleve todo día una chama diferente? ¡Soy un macho! ¡Soy un macho! ¡Es un mamacuevo loco, chico! ¡Y que está batiendo chicha de otro! ¡Que está, mamá, está chupando leche de todo el mundo! Porque así como se acuerda contigo, ¡se acuerda con no! Una ventaja de tener novia también, mano, es que tú la puedes presumir en todos lados sin necesidad de que venga otra chama y te diga, porque tú la presumes a ella, a mí no, está claro, mano. Tú puedes montar fotos con ella en Facebook, puedes montar en Twitter, en Instagram, en Nacha, que ya murió, y puedes hacer el video ese que hizo Gustavo Lee con la novia, con una mirada de mi mente. Mamá, wow, un culito no lo puedes hacer. Es que si es triste, que tú salgas con ahí con tu novia, agarrar mano, feliz el mundo. Y te consigas un socio. Te consigas un loco. Esa loca fue mía, yo le metí y... ¡Malo! ¡Lo mandó mamá, huevo viejo! ¡Ah, pero si tú tienes una novia, le tienes un cierto sentido de confianza
que no tiene por qué creer en lo que dicen los demás. Y si ella te dice a ti, mira, yo fui novia de ese chavo. Claro, ya no, va, ya va. Tú estás viendo que pues tú dices. Pues no te vas a buscar a la ya me está viendo que tú dices. ¿Y qué sabes tú si estás hablando en un grupo de amigos? Con un, mano, de un culito, yo me cogí hasta el culito. Y vienen todos y se van a la cara y te dicen, mano, yo la puse a mamá huevo. Y tú la estás besando, está mamando huevo por correspondencia. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! Hasta ahorita callado que sabes que estás perdiendo, mano. ¿Sabes que estás perdiendo? Coño, tiene que basarse en confianza, pero si hace lo malo, simplemente la deja. Claro, mano. Si es alguien que te guste realmente. Exacto. Y no está pendiente de con esa mente y mandar de carajito que vas a tener un culo porque algún día tienes que casarte. Claro, pero escucha, yo conozco un loco que es puto de cabrón, huevo. La loca le monta más cacho que una huevona. Y el loco, escucha, y el loco es un cabrón consciente. Ah, bueno, escucha, mano, pero ese es el marido. No, mano. No, tu novia, güey, así. Mano, así puede ser cualquiera, huevo. Si le monta cacho. Cállate la boca, vale, que nosotros ganamos. Ah, pero escucha, si tú simplemente vas a tener una novia como tal, es porque tenés un grado de confianza. Mano, porque sabes quién es realmente la chama. Y no te vas a empatar con cualquier loco que conociste. Exacto, si ya la conociste, bueno, mano, anteriormente. Cállate, mamá, huevo, que ya me dirás. Marico, ajá, una ventaja de estar soltero es que coño, marico, o sea, no vamos a tener esa cuaima encima que va a estar escribiéndonos. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Sí? Coño, es que mira, es que no sabes ni qué decir. Ya, o sea, tienen como dos ventajas, pues. ¿Qué? ¿Tú me llamó? Sí, sí. No, el primer empezó así, la cuaima, y ahorita la cuaima. Entonces, ¿qué la primera que le dije? Sí, la cuaima, la cuaima. Es como que se consigue pura cuaima, no. Sí, no, claro, marico, la mayoría de las mujeres son así, marico, o sea. Pero consíguete un tipo, pues, marico. Si tú quieres rascarte con tus amigos, te puedes rascar con tus amigos. Sin necesidad de llevarte un culito porque, ay, marico, tengo que llevarme a mi novio porque tengo que estarle con él, tengo que estar amarrado. Pues ir una fiesta y no tengo que estar amarrado, marico. Puedo vacilar con mis amigos. Pero ya va, ya va. Ah, me deja que esté hablando ahí. Y vos vayas con el chama, ¿me entiendes? No puedo estar amarrado con una chama que no, mira, no puedes bailar con ella, no puedes beber con tu amigo, no puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes fumar, no puedes beber, no puedes hacer nada, marico. No tienes vida social, o sea, estás prácticamente amarrado a una chama. Escucha, pero yo teniendo novia, a mí y mi novia tenemos un cierto grado de confianza que me deja bailar, compartir con mis amigos, obviamente. ¿Cuál es? Ella va a estar presente. ¿Cuál es? Dime cuál es. No puedo decir cuál es. Ya va, Mateo, cállate, cállate. Si no, no, no. No, pero dime, o sea. Mamá, ¿cómo te defiendes? No, es seco. Ya, cállate. Ah, pero ¿cuál es no tu marido? No, pero no digas eso, eres marico, no puedes decir no, me veo loco. Mano, en el sentido de que tú le tienes un cierto grado de confianza a esa persona y la persona te deja bailar, o sea, que yo le diga, mira, ve, estoy grabando ahorita con mis amigos, como lo estoy haciendo en este momento, y cree en mí porque simplemente estoy grabando en verdad. O sea, lo crees que está con otra chama ni nada. Y si tú, marico, si tú le muestras a esa chama que de verdad tú la quieres, marico, y la aprecias tal, ella te va a dar un grado de confianza y te va a dejar salir, marico, va a estar. Claro. En cambio, si tú le muestras que eres un mamagüo perro como usted, ¿no? Marico, no va a confiar en usted. Claro, y, marico, otra cosa fina es que tú vayas a una fiesta con tu novia, bebas con tu novia, te rasque con tu novia. Y no sea simplemente novio, sino más que novio, amigo. Amigo, que te rascas así, jodan los dos, tiren rascados, y no haya problema porque son novios y nadie va a decir, ah, entonces tiraron. No, pues bueno, que son novios, mamá. No tengo novio, hermano, porque tengo que estar indicada, cabrón. ¿Qué eres tú, mamá? Bueno, es que así, marico, o sea, está bien, hay que tener indicada, marico, pero tampoco me voy a amarrar a temprana edad, huevón. Yo tipo que me caso como cuando tenga como 30, huevón. Yo ahorita quiero disfrutar, marico. ¿Qué es eso, mamá? Bueno, tú vas a casarte cuando tengas la menopausia, pa' uno. Claro, marico, ya no te veo, de bola. No, man, o sea, yo no tengo novia, pero yo estoy del combo de que, coño, tenía una novia fino. No he tenido novia, marico, porque, ajá, eso es otra vaina que a ustedes le voy a dar el punto, pues. Que ahorita está difícil conseguirse una chama seria y tal. Pero cuando tú te la consigues, coño, mano, es otro beta, marico. Bueno, ¿por qué la Ori no ha tenido novia? La Ori tiene 3 años soltero, ¿eh? Marico, ¿por qué no tengo novia? Porque es arrecho conseguir una chama seria aquí. ¿Qué coño? Que tú puedas buscar y enseriarte como tal. Porque yo, ajá, yo puedo ser perro soltero, marico, pero yo cuando me enserio soy serio, ¿me entiendes? Tú no tienes novia por tu nariz. Bueno, esa es otra cosa, pues, tú sabes. Pero, marico, o sea, es arrecho, es arrecho. Es arrecho, es arrecho. Bueno, marico, una ventaja de tener novia que yo, desde mi punto de vista, es que, o sea, tú siempre vas a tener una persona que cuentas con ella, no como novio, sino como más amigo, tienes ese apoyo incondicional, conoces a su familia, tienes otro tipo de familia, marico, ¿me entiendes? O sea, no es simplemente una amistad, algo así, una... Puede ser mucha locura, ¿me entiendes? Marico, o sea, si por donde tú se le muere un familiar a él, él tiene donde, o sea, él tiene donde apoyarse, marico, y claro. Si tiene una novia, la novia le va a decir, coño, tiene apoyo. Tienes a alguien para hablar 24/7, para contarle todas tus cosas. Marico, en cambio, si tienes un culito, mamá, huevo, tú le cuentas eso y te puedes decir, mira, yo voy para allá para que me coge y se te pase el dolor. Ajá, marico, pero para eso tenemos los amigos, pues. No, porque, no, o sea, no tienes un amigo, marico, y no sabes
que se te tiene envidia. Exacto, es que eso depende también de los amigos. No puedes estar hablando que te tenga envidia. Estamos hablando de los de novia. O sea, también tú estás diciendo el punto de consejo. El consejo se lo puedes pedir. El punto de confianza es que si con un amigo que le dé consejo, yo tengo mis culos que me dan consejo. Ayuda, o sea, amigo, claro, que está realmente. Amiga. Y tiene los culos para disfrutar, o sea, paca. Esa vaina de tener culo es momentáneo, hermano, porque claro, la loca se cansa de tu pipí, va y boca a boca. Exacto, hermano. Tiene variedad, para hermano. En cambio, si tú tienes una novia, marico, tú ya descubres, marico, de tanto que estás con ella, marico, ya descubres que le gusta, que no le gusta. En cambio, un culo, marico, claro, tiene otro y le da más, tú lo tienes más grande que el tuyo y te digo. Cuando tenés relaciones, Iván, se va a cansar lo mismo. ¡Claro! ¡Ese eres tú! ¡Ese eres aburrido! ¡No sé si me la coge la misma posición! ¡Verdad, mamá, aburrido el dinero! ¡Haz una rutina ahí que lo que la pones en cuatro te parece a que es el día de ahí que la ves! ¡Mamá, no sabes ni tirar! ¿Cómo tiras tú, mamá? ¡Pues ese que te... ¡Pues ese que tiene culo, mamá! ¡Ese que tiene culo! ¡Verdad, mamá, huevo! ¡Pues eres tú que coge como un boleto y tan muy... No sé, marico, con culo, marico, no tiene esos dolores de cabeza. Que marico, o sea, lo cometí, claro, cacho. Marico, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estará haciendo ella ahorita? Pues tú no sabes, o sea, ella te puede decir una cosa. Ah, tú puedes confiar en ella, pero tú no sabes. Ella puede, no, te, o sea, puede, ah, mirar, pero marico, mi pregunta no sé, es, yo no sé cómo sean las demás personas, pero en mi punto de vista, yo soy el tipo de persona que si tengo una novia y me hace lo malo, simplemente la dejo, marico. O sea, no voy a estar aferrado a esa persona siempre. Pero hay una forma fea, queda mal, marico, el dolor de cabeza. O sea, que humanos somos humanos, los seres humanos fallan, huevón. Claro, que nos equivocamos, todos cometemos errores porque ustedes no son perfectos, ¿verdad, mamá, huevón? Está bien. Tú eres la hizo otro boleto, mamá, huevón. Escucha, pues tienes un dolor de cabeza, ¿qué estás haciendo de ella? Mamá, vos, si tengo un dolor de cabeza, me tomo una también, pa' vos. Bueno, eso fue todo el video, espero que les guste, que compartan, que se suscriban en los canales, que digan en los comentarios quién ganó, quién perdió, déjenle ahí abajo, por tu madre, quién perdió, y síganos en nuestras redes sociales, les haré las redes sociales de estos cuentos mongolios que están aquí, y mis redes sociales en la descripción. Y bueno, recuerden, hasta apoderado, ¡vamos a la defensa salvaje!